Esos terrenos que se ceden al ayuntamiento como espacios libres o espacios para el ayuntamiento o para el pueblo, digamos, se tienen que ceder urbanizados, se tienen que ceder organizados, reformados y con un criterio de oportunidad lógica, ¿no? Urbanística. Bueno, fruto de ello, pues se trabaja conjuntamente y desde el 2018 lo que hemos hecho es hacer el proyecto conjuntamente y llegar al acuerdo con Arcelor para que colabore económicamente para ello. En este caso, Arcelor aportará este proyecto. El proyecto, toda esta intervención en esta zona roja tiene un coste de 1.645.000 IVA incluido y Arcelor, en este caso, aportará 1.486.000 euros. Estamos hablando de una obra que supera el millón y medio de euros, IVA incluido, y una obra importante y lo que hace es bueno, pues este espacio que separa la trama urbana del municipio con la acería, lo que se hace, se integra, se reurbaniza y se mejora. Ese es el objetivo. Llevamos tiempo trabajando en ello, entonces, por lo tanto, la noticia es que ya pronto empezarán estas obras y podremos tener ese entorno pues, mucho mejor, ¿no? La actuación tiene seis zonas. Quizás, por relevancia, hay una zona muy importante que es lo que es el acceso a la acería, esta zona de aquí. Se hace una rotonda nueva y se conecta con lo que es el polígono Sestao Bai. Es una mejora notable al acceso de toda la zona industrial de la acería. Aquí tenemos la acería, aquí tenemos Rey Masa y luego la zona de la Naval y la zona de Sestao Bai. Aquí la intervención con este vial, con una calzada de 8 metros, la rotonda que va a mejorar notablemente. Tenemos luego las diferentes actuaciones, que principalmente, ¿qué actuación? ¿Cómo se va a urbanizar? Bueno, pues se va a urbanizar, se van a generar unos espacios nuevos, mucho más con cotas horizontales, se va a poner toda la iluminación nueva, se va a limpiar toda la vegetación, se va a hacer un tratamiento anti planta invasora, se va a poner una siembra nueva para fácil mantenimiento, bueno, hay un poco y algunos caminos nuevos que van a generar espacios de uso y disfrute de la ciudadanía. Vamos a incluir la actuación en la trasera de los tres concejos. Ya sabéis que estamos tirando el pabellón de la Iberia en estos momentos y estamos trabajando para que esta zona, que es bastante insalubre, insalubre en el sentido de que hay bastantes quejas vecinales, estamos trabajando con los vecinos desde hace tiempo, pues para bueno, pues, mejorar un poco pues, el tema de las arquetas, el tema de la recogida de aguas, el acceso al túnel de Arcelor. Y bueno, en esta zona vamos a iluminarla bien, vamos a limpiarlo bien. Y bueno, yo creo que es una. Primero la actuación del pabellón, luego esta actuación va a mejorar mucho y también le pediremos a Arcelor colaboración para sellar mejor el túnel. Y bueno, esa zona dejarlo lo más decoroso posible y lo mejor posible, que es importante y así nos lo vienen pidiendo los vecinos. Luego tenemos. Entre la trasera de los tres concejos, o sea, perdón, sí, los tres concejos, y el vial, toda esta zona también se limpia bien, se hace una escollera, lo que hace es que sube un poco la cota, se hace un espacio ahí más horizontal de uso y disfrute para los vecinos, y bueno, una zona que yo creo que va a integrar muy bien, pues bueno, pues toda la trama urbana con esta ladera que es tan empinada y que se hace poco accesible, ¿no? Y luego un poco las otras dos zonas, que es entre el vial y la escuela de aprendices, entre la escuela de aprendices y digamos, la casa de socorro, todas estas zonas también, pues que están muy vegetadas, pero muy salvajemente, se siguen siendo vegetadas, lógicamente, siendo una zona verde, pero bueno, pues de una manera más sensata, pues esos árboles que hay que mantener se mantienen, algunos se ponen nuevos, otros. Se quitan en el sentido porque ya están en muy malas condiciones, es decir, se pone iluminación nueva, bueno, se limpian todos los caminos y se queda bueno, pues una zona pues más integrada y bueno, en mejores condiciones. Entonces, esta zona de aquí, la zona del Horno Alto, pues también se pone una zona verde, se hace una especie de bidegorri que por ahora es un poco provisional porque todavía no se conecta con si no se deja planteado un bidegorri y bueno, y se queda una zona también. Para uso y disfrute de nuestra ciudadanía. Y bueno, esas son un poco las diferentes zonas del proyecto. Bueno, en definitiva es una gran noticia porque es una obra que ya veníamos trabajando en ella, que se había retrasado un poquito por varios motivos, entre ellos también por la propia autorización de Adif, porque veis que por aquí pasa el tren, la línea C2 de cercanía, y que bueno, pues que hemos trabajado también con Adif para obtener con Renfe la autorización pertinente para hacer estas obras. Algunas serán pues por la noche y bueno, ya coordinaremos bien lo que es la ejecución. Y bueno, ahora es aprobación del proyecto y la licitación del mismo.
Y bueno, pues desde el ayuntamiento contentos porque bueno, es un espaldarazo a la rehabilitación y regeneración de nuestra zona baja.